él y trae un cuerpo técnico importante como Donaldo González, Pacífico Girón, Alejandro Cortés, y dijimos, vamos a apostar a esto, y lo traímos primeramente, como dice, de arriba hacia abajo, y la directiva pues apostó a ellos, creyó en ellos, y hicimos una mezcla de jugadores de veteranos con jóvenes. Dio resultados, hay que ser modestia aparte, dio resultados, dos finales, ganamos, ascendimos, y dijimos, continuemos ahora, ve detallitos pues que nos fallaron. Hemos traído refuerzos, un equipo bastante joven, y pues junto a eso, paralelo, hemos hecho una plataforma social, ya que creo que es el futuro también del fútbol. Siempre lo hemos sabido, sin embargo, ejecutarlo es difícil, y hoy día pues con esta alianza con FCC de Colombia, igualmente pues con la Academia CAI, que ya formalmente está creada con Leonardo Pipino, aspiramos a hacer una cantera que en los próximos años podamos surtir a nuestros propios jugadores sin tener que invertir mucho dinero en contrataciones y demás, ¿no? Así que es importante, jugadores se fueron, bueno, ya no están y son parte del desarrollo, ¿no? Sí, es una finca que nosotros la planteamos el año pasado, ya está, ya nos pertenece, tenemos ya una construcción, aproximadamente 20 jugadores pueden ya dormir ahí, ya vive ahí en la casa club del equipo, la sede, 8 jugadores están ahora mismo viviendo ahí, el profe Donaldo también vive en esta casa, realmente es una finca muy linda, muy bonita. Vamos a tener pues en los próximos meses ya, como quien dice, pues nuestro cultivo para que también se sea pues abastecerse a los jugadores. Nuestra meta es que los jugadores puedan entrenar ahí, tanto mayor como categorías menores. Estamos haciendo una cancha propia, categoría reglamentaria sintética, para que el equipo ya no entrenaría ni en Muquita ni en otro estado, sino entrenaría en su propia cancha con otro horario, doble turno. Tenemos un gimnasio de pesas ya en construcción. Así que próximamente vamos a hacer con la prensa un convivio, un asado, ya está programado también, para que conozcan las instalaciones, y realmente eso va a ser importante para el desarrollo de este proyecto, una sede propia, ¿no? ¿Una extensión de lo que será las categorías menores hacia el interior del país? Sí, inicialmente Academia CAI está en Panamá, sin embargo, Leonardo Pipinos tiene pues en sus metas satélites en San Miguelito, satélites en Arraiján, en Santiago, alianza estratégica con diferentes filiales y escuelas para que tengamos pues en los próximos 2 años una membresía cercana a los 600, 800 niños a nivel nacional. Por eso que hablamos siempre del proyecto nacional, ya que el proyecto no podemos escaparnos de solamente un segmento de mercado, ¿no? Igual con cosas nuevas como las abejitas y venden de vuelta, activaciones con barbacoa en los partidos. Previo a los partidos del CAI vamos a hacer pues VIPs, áreas VIP para que la gente vaya en familia, que es lo que queremos, de que usted puede con sus hijos, con su esposa, con sus niños, familiares, al estadio antes del partido y tener una convivencia. Así que vamos a hacer la diferencia, que es el hashtag que tenemos en la LPF este año, ¿no? Pregunta obligada, la estrategia de lo que fue el cambio de sede para lo que serán los partidos de la LPF. ¿Cuál fue la decisión o por qué se realizó esa decisión? Bueno, ya lo dije y lo hemos abarcado. Realmente el fútbol es un negocio y no da plata ahora mismo, pero sí da bastantes gastos. Entonces nosotros pues necesitamos que nuestros patrocinadores nos apoyen, y muchos de nuestros patrocinadores ahora mismo importantes están apoyaron esta gestión de buscar una sede en el Maracaná. Y como digo, es un tema también de experimento, es una realidad también. Vamos a ver cómo nos va esta temporada, y pues les invitamos igual a los chorreanos que apoyan al equipo. Tendremos también buses para los fanáticos, tendremos buses para la Puerto Barra, así que vamos a tratar de explotar esta estrategia de mercadeo que hemos hecho, ¿no? Bueno, sin nada, llegar a la institución y aportar al grupo, ¿no? Que es lo importante, y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, sí, lastimosamente se dio el infortunio de la final, pero nada, no creo que tenga que ver con eso. Por ahí se me terminó el contrato y la decisión de la directiva fue no renovar, entonces me tocó la opción de jugar otro equipo y CAI me abrió la puerta, entonces vengo a la institución a aportar y a ser útil para lo que quiera el profe. Bueno, como tú dices, no es algo nuevo, toca afrontarlo de la mejor manera. Ya venía con un proceso con el árabe, pero ya toca empezar de cero, toca venir a la institución a aportar y hacer las cosas bien. Bueno, por ahí poco a poco vamos entendiendo lo que él quiere, ¿no? Tratar de acatar lo que él quiere, lo que me pide dentro del campo y nada, aportar al grupo, que es lo más importante. Bueno, sí, a la fanaticada del CAI, de que nos apoyen, de que quedan en el grupo, que el grupo va a tratar de hacer la cosa bien y dar el 100% dentro de la cancha. Bueno, saludo para Rashford, de parte de Fidel Sisa. Gracias.